En línea para hablar un poquito de lo que pasó con Gonzalo Peilat, el hombre de hockey sobre césped que ayer bueno, fue noticias en todos los medios hoy, ayer las redes explotaron, la declaración exacerbó absolutamente todo. Creo que el muchacho ahí indudablemente ya hizo injustificable todo, pero bueno, vamos a conocer un poco esta historia, a ver qué es lo que ha pasado. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo vamos? Todo bien, Aníbal, todo muy bien. Bueno, vos sos un conocedor, obviamente, y del hockey desde mucho tiempo. ¿Tu primera presidencia fue en qué año? 2013. 2013, y después volviste en qué año? En el 2022. 22, si no me equivoco. Bien. Bueno, contanos, vos a Gonzalo, ayer cuando... Sí, es un jugador conocido, sí. No he tenido una excelente relación, no, nada que quejarme de mi primera participación en la Confederación Argentina, que soy el presidente de la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped. Cuando vuelvo, conocía por algunos dirigentes y algunos jugadores que había habido un conflicto. No voy a hablar de ese conflicto porque involucra a gente que conozco, que algunos jugadores con el cuerpo técnico y bueno, la cuestión que habían hablado con la dirección y la comisión anterior de la Confederación Argentina, y que habían planteado sus dudas, sus broncas o no sé cómo era el tema, y que habían recibido como respuesta que se iba a resolver, que a la vuelta de un campeonato, no me recuerdo dónde era, se iba a resolver. La cuestión que a la vuelta no se resolvió. Entonces esto exacerbaba esa bronca que había, y que había que desinflarla rápidamente. Es la labor del dirigente, eso, claro, no incentivarla, desinflarla. Por esa razón lo llamé. Creo que Gonzalo estaba en Alemania, hablamos mucho, como 45 minutos. Me explicó lo que estaba sucediendo, que él entendía que eso no lo iban a arreglar nunca. Le digo, mira, no es tu visión, yo tengo en la cabeza una cosa distinta, los cuerpos técnicos se van a armar de una manera distinta. Bueno, tan cierto lo que le dije en aquel momento, que es lo que tenemos hoy. Y lo veía muy negativo, no lo veía con vocación de revisar su manera de pensar. Y así siguió el tema hasta que un día me enteré por los medios que había, o que formaría parte del plantel del seleccionado mayor alemán. Claro. Bueno, no conocía mucho más que eso, y después lo vi jugando para Alemania, no tengo otra cosa. La bronca, insisto, era un tema de con algunos jugadores y con el cuerpo técnico, y que se comprometieron a resolver temas que no resolvieron, y que a él lo llevó a tomar esa decisión. Claro. Él obviamente, primero te pregunto por lo de ayer, porque vos sos un hombre de hockey, sos el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, conocés a Gonzalo, oro olímpico, más de 350 goles con la camiseta de la selección argentina. Verlo jugar, no sé si provocó algo, pero cuando escuchaste las declaraciones, Aníbal, contame de ayer. Es un horror eso. Las declaraciones son un horror, pero uno tiene que creer que en este caso lo que ha sucedido es un pibe que en sus broncas personales las confunde con la conducta, y eso no es aceptable. Pero nada más que eso, yo no quiero echar leña al fuego, para mí es un tema terminado. Sí, quiero destacar con toda mi alma que cuando yo vine la primera vez a la Confederación, cuando me fue a buscar el Chapa para competir, porque yo competí en aquella vez y gané la elección. La segunda no competí porque no se presentó a nadie a competir conmigo, y gané en voto calificado por unanimidad. Lo que se buscaba era armar un equipo distinto, porque nunca el seleccionado mayor masculino había pasado del sexto lugar en un campeonato mundial y del décimo primer lugar en el ranking. Entonces yo lo implanté, era eso. Yo voy por, tengo una cosa a favor, que no la hice yo, la hicieron ellas, que son las leonas, que lo hicieron con dos o tres generaciones que son realmente de un recuerdo fenomenal, y que son las que fueron dándole esa vibra a todas las chicas que vienen atrás y que juegan como están jugando.
teníamos que cambiarlo con los varones. Yo empecé en el 2003, en 2014 fue el Mundial en La Haya. Yo había hablado con el presidente de la Confederación Argentina, con la de la Confederación Internacional de Hockey, y le había dicho que mi objetivo era ese, poner en valor los equipos masculinos, y salimos en ese campeonato terceros por primera vez en la historia, y habíamos pasado del 11º al 6º lugar en el ranking mundial. Ajá. Y así comenzó ese peregrinar de los chicos hasta llegar a Río de Janeiro, que obtuvieron la medalla de oro. Y aquí, bueno, falta un poquitito de liga. A veces esas cosas también juegan. Jugaron muy bien, muy, muy bien. Y bueno, no se dio, faltó ese pedacito de liga nada más. Así que para mí tiene mucho más importancia el reconocerle a Mamo Ronconi, a su equipo técnico y profesional y a los jugadores, eso que lo que está sucediendo, ¿no? No, obviamente, pero bueno, como es el tema y vos lo conocés, porque él habla sobre, el primero apunta a Retegui, en una nota que da hace un par de años atrás, donde cuenta toda la historia, lo apunta a Retegui, lo trata de mala persona, de un montón de cosas, y hasta también habla sobre dos cosas que son también muy importantes, digamos, para entender qué fue lo que pasó, ¿no? Habla sobre un partido en donde fueron para atrás algunos jugadores para echar al técnico para que vuelva Retegui, y habla también de que fue expulsada su novia de las Leonas por ser novia de él. Ninguna de las dos cosas tienen que ver conmigo. Yo te lo pregunto. Lo primero que me contás me llaman poderosamente la atención, nunca vi una cosa así. Sí. Y la segunda parte, por Flora Viz, que es la mujer de Gonzalo, tengo el mayor de los respetos, una enorme jugadora con una sangre de esas que corren, van y vienen 160 millones de veces sin cansarse, con lo cual tengo, te insisto, enorme respeto, no me tomaría ese trabajo, pero además yo no saco ni pongo, con lo cual lo que hago es acompañar las decisiones de los técnicos. Y cuando yo llegué, lo que hicimos es eso, cambiar el formato de como veníamos discutiendo, y terminamos con estos cuerpos técnicos, con Mamo Ronconi, con el seleccionado mayor masculino de los Leones, con Fernando Ferrara, con el seleccionado mayor femenino de las Leonas, y el Gato López, que como un medalla de oro, que es el proyecto que yo les presenté a la Asamblea de la Confederación. Yo tenía que llegar en algún momento a que los cuerpos técnicos sean conducidos por medallas de oro. En este caso hubo otra medalla de oro, que era el Gato López como técnico del seleccionado junior femenino, y Juan Isilardi otra medalla de oro como técnico del seleccionado junior masculino. Lo que yo le dije a Gonzalo, esa charla larga que tuvimos, es que nosotros, lo que había pasado, yo no lo puedo resolver, no es contrafáctico, pero para futuro, claro, el que se hace cargo de las decisiones de la Confederación soy yo, y si hay temas técnicos que no se pueden resolver en el ámbito que se tienen que resolver, que es entre jugadores y cuerpo técnico, lo resuelvo yo. Con lo cual, no lo versié. Le conté la verdad de lo que estábamos por hacer y es lo que tenemos a la vista. Y Aníbal, la última de este caso, y después te aprovecho para preguntarte cómo ves la situación del país. ¿Cómo es el tema que se permite reglamentariamente que alguien que haya ganado un oro olímpico para su país juegue otro juego olímpico con la camiseta de otro país? Es un horror para mí, desde mi manera de ver, pero no por en este caso de Gonzalo, pues en cualquier caso me parece un horror. Si una vez jugaste para un seleccionado, no puedes jugar nunca más. Claro. Es la mancha venenosa eso, ya llegaste a un determinado lugar, no podés estar jugando en otro lugar. No es el caso no lo hablo por este tema. En definitiva, tiró un corto, la puso, la pelota se desvía en el palo del defensor, si no se desvía en el palo del defensor, el arquero la
la hubiera sacado, esta pelota me da la sensación, con lo cual no es ese el tema, pero no me parece correcto. Ustedes recordarán el peregrinar de que del Mono Montoya, claro, para sí, tratar de que se le permita, porque había jugado un juvenil para Colombia en algún momento. Bueno, yo pienso de esa manera. Yo creo que una vez llega a un seleccionado, juega y juega. Hay una persona que yo quiero mucho, que es el hijo de Chapa, que está jugando, Mateo está jugando en Italia, lo convocaron a la selección italiana, él aceptó y me parece estupendo. También hay que tener un poquitito de respeto por la Argentina y por su bandera y por sus colores y por su himno y por las cosas que hacen, que te dieron tanto para que seas quien sos. Claro. Eso es lo que uno tiene que llamar la atención, ¿no? Están jugando las Leones, están empatando 0-0 con Alemania. Faltan 10 minutos para el tercer cuarto. Aníbal, bueno, ¿cómo ves, por último, y agradeciéndote este momento, ¿cómo ves la situación del país? La misma que vi siempre, una visión política de un presidente que tiene su visión marcada de una determinada manera y no sale de esa situación, y que esa situación lo que ha hecho son ajustes que son feroces y que hacen pedazos fundamentalmente a los que menos tienen, a los vulnerables, a las mujeres embarazadas, a los jubilados, a las personas con discapacidad, un desastre, y sin soluciones, porque antes te decían que había una luz al fondo del túnel. Acá no hay túnel, con lo cual no vas a ver luz ni nada, y no hay forma de salir, porque no se conoce otra forma. Ya la Biblia lo dice, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, la vida de los países es más o menos lo mismo, solamente saldrás si tenés trabajo, y para tener trabajo hay que incentivarla, la industria, el campo, darle toda la manija que se pueda para que puedan comprender las pymes fundamentalmente. Vos sabés que cuando Paolo Roca pone un ala más para determinado producto, el nivel de inversión que hace es inmenso, de unos 50 millones de dólares, y te ven a trabajar 50 personas, y una pyme con 50 mil dólares te mete 100 a trabajar. Estamos hablando de necesidades imperiosas como la pyme, que no se incentivan, al contrario, se hacen pedazos y se nos caen todos los días, y gente sin trabajo, y que gracias a Dios por ahora no hay, y espero que así sea, ningún gesto de bronca de un pueblo que está siendo lastimado, y mucho. Aníbal, mil gracias, abrazo grande. Un abrazo grande. Abrazo. Aníbal Fernández, en este caso, presidente de la Confederación Argentina de Hockey, hablando de lo que pasó ayer, y también, obviamente, ya como una mirada desde un hombre vasto conocedor de la política, de lo que está sucediendo en el país, en esta Argentina que gobierna Javier Milei. ¿Cómo están las Leonas, señor Genovar? Por ahora, 0-0, quedan 8 minutos del tercer cuarto. Vamos, y después, si pasamos acá, vamos para la medalla, ¿no? Exactamente, tiene chance de medalla, juega contra el ganador de Países Bajos, Gran Bretaña. ¿Qué nos queda para caso, chance de medalla que tenemos? Ya te cuento, atletismo, por lo menos hoy, en 400 metros. No, está bien. Sí, es complicado porque ya tuvo performance el fin de semana, perdió y hoy por el repechaje se metió, pero bueno, puede pasar. No, puede pasar, sí, totalmente. Por el repechaje. Bien por la Regina. Correcto, avanzó a semifinal. Pero después tenemos chance, series de medalla tenemos acá, con las chicas, con las Leonas. Correcto. Tenemos chances en Yotin. En Yotin. Ahí tenemos serias chances de medalla. Y ya está, sí, correcto. Porque venía bien y en la general. Después nada más. Venía muy bien en la general el equipo de Yotin, así que habrá que ver. Hoy va a ser un día clave también. Bien, bárbaro. Hasta las 10 de la mañana. Escuchás Mañana Silvestre en Radio 10. En BGC somos expertos. Cortinas, pisos, mosquiteros, toldos, géneros, muebles y deco, diseño y tendencia, tecnología de vanguardia, servicio y garantía. Argentina-Uruguay. Quiero felicitar a Mauro y Anto, que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo.